La inspiración. Hoy en día, cuando la humanidad se enfrenta a crisis, pandemias, enfermedades, problemas, etc., va perdiendo su estabilidad, su tranquilidad y su paz, llevándolo a estados negativos que muchas veces conducen a la ansiedad y depresión. Es aquí cuando debemos de darnos cuenta de que necesitamos de un bálsamo, de una esperanza, de algo que nos saque del estado negativo en el que nos encontramos. Y esa luz que aparece al final del túnel es la inspiración. El sentido de la inspiración nos lleva a hacerle una sana y justa interpretación a todo. La inspiración es un sentido del alma. Es un aroma que perfuma nuestro interior. La inspiración nos da las alas para volar por los sentimientos trascendentales, aquellos que no tienen que ver con los gustos o defectos. No seremos inspirados si de por medio tenemos dudas y desobediencias a Dios. No es conveniente que las personas estén en dudas o en lagunado con teorías. Es bueno tener todo claro y ponerlo en el punto justo de la comprensión. La inspiración que nosotros necesitamos es aquella que corresponde a un sentir puro y propio del corazón. Nos tenemos que inspirar en Dios para poder convivir con nuestros semejantes. Necesitamos inspirarnos en la divinidad para poder percibir la grandeza de Dios y concebir la existencia con un magno agradecimiento. Inspirémonos en la belleza, en la sencillez, en la naturaleza, en los mares, en los ríos, en los bosques, en los campos, en las flores. Aprendamos a escuchar las melodías inefables del silencio. Abracémonos a nosotros mismos con el aroma de la paz, que es la hermana de la inspiración. Tomémonos al día un momento, un instante, y aprendamos a inspirarnos en eso que más nos gusta dentro de nuestro hogar. Puede ser una pintura, un florero, una bella melodía, una oración, o simplemente concentrándonos en el corazón, tratando de sentir sus latidos, su paz, su aroma.